O sea que casi nunca estaba en casa. La verdad es que no. Iba siempre de un lado para otro. El trabajo, los amigos. Uf, aquí hace mucho calor. ¿Y esa herida? ¿Cómo se la ha hecho? Esto fue una caída tonta. Pues ha sido un buen golpe. ¿Le importaría quitarse las gafas? ¿Para? Por favor. Esto ha sido en la misma caída. Tropecé en el descansillo y me caí por la escalera. Parece una paliza. Su marido le pegaba remedios. No, válgame Dios. ¿Puede contarnos cómo lo hizo? Estaba paseando al perro por el parque cuando vino Alejandro y volví a montarme el número. Insultos, gritos. Estaba muy borracha, como siempre. ¿De dónde salió el arma? La sacó él. Me amenazó. Me dijo que era una guarra, que no servía para nada, que estaba harto y que no sabía cómo se pudo casar conmigo. Yo le dije que guardara eso. ¿Cómo se lo quitó? No lo recuerdo bien. Recuerdo que forcejeamos y logré quitárselo. Y me salió toda la rabia que llevaba dentro. Dígame, ¿usted es zurda o diestra? Diestra. Y en el otro se despierta la mirada. ¡Mira, lo he cambiado! Claro, puedes hacer lo que te propongas, princesa. ¡Ven, te llevo! No soy más que un hombre con aquel deseo. No, mi hija no. Ya les llamaré. Princesa, ¿pero qué haces ahí escondida? Mirada realista que deslumbra. ¿Qué pasa con papá? Ha tenido que irse. Pero vendrá a vernos a menudo, no te preocupes. Mientras que no está, tenemos que apañarnos las solas. Será una aventura. Entonces, ¿para qué voy a preocuparme? Las cosas no siempre nos han salido bien. Pero tampoco podemos quejarnos, ¿no? No nos ha salido nada bien en la vida. ¿No has sido feliz? Padre, ¿me dejará ir al baile? Aún no tienes edad. Dijimos a los 17. Dijimos a los 17. ¿A los 17? Tengo 17. ¿Tienes 17? Sin duda. Queridísima Ermitrud, tendrías que haber visto las caras de los invitados cuando a mitad del baile anunciamos el compromiso. Ahora todos me miran como si ya fuera una mujer. Y creo que tienen razón. Ha salido todo perfecto. Muchas gracias, mamá. De nada, cariño. Sabes que haría cualquier cosa por verte feliz. Porque lo eres, ¿verdad? Disculpa un momento. Soy una mujer de pocas palabras, así que iré directo al asunto. Todas estáis aquí por el mismo motivo, defender la ley. Solo os diré algo. Trabajad duro y el esfuerzo merecerá la pena. Pero hacedlo o no. Solo con intentarlo no vale. Eso es todo. Seré breve. Os necesitamos en circulación de inmediato. Cada vez es más difícil encontrar a chicas como vosotras. Hay varias facciones disidentes en el gobierno que no están muy a favor nuestro y quieren resultados ya. Si me permite la pregunta, señora capitana, ¿a qué se debe tanta prisa? Tan solo os diré esto. Micaela Tomasi. El Consejo de Justicia quiere evaluar el presupuesto para seguridad ciudadana y todo pasa por dar resultados cuanto antes. Quiero que atrapéis a Micaela Tomasi. Saldréis a la calle inmediatamente.
Trabajaréis juntas. ¿Alguna objeción? Me gustaría que el mundo fuera como antes. Me gustaría poder mirar hacia el horizonte sin encontrarme las calles teñidas de rojo. Debemos cambiar esto. Os necesito. Esto no ha hecho más que empezar.